Muy buenos días. El Evangelio del día de hoy, viernes 19 de noviembre. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos. Pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Como Jesús lo hizo, los cristianos de todo tiempo debemos anunciar la verdad del Evangelio, un gran amor a Dios, pero ese amor a Dios se traduce en el gran amor y respeto y promoción a cada ser humano. En este anuncio de la verdad del amor de Dios nos encontraremos con distintas realidades. Habrá que pensarlas, discernirlas, denunciar lo que no está bien e invitar al cambio. Lo importante es la persona humana y su dignidad como hijo de Dios que debemos promover y defender siempre. Nuestro mundo necesita de personas auténticas que de palabra y obra anuncien la verdad que Cristo enseñó. Como iglesia, busquemos caminar adelante, sin miedos, anunciando la verdad del amor de Dios y ese amor a Dios. Traduzcámoslo siempre en ese servicio, en esa entrega, en ese respeto a todo ser humano. Amigas y amigos, este ha sido el Evangelio del día de hoy.